Hola, 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 buenas noches. Hola, hola, muy buenas noches. Hola, hola. Muy buenas noches, chicos, ¿cómo estáis? Bienvenidos a su casa, bienvenidos a Aerosport Televisión, bienvenidos, chicos, todos a una entrega más de esta espectacular McLaren GT4, que recordemos que es puntuable para el Roc de Intersim Racing, que hoy tenemos muchas cosas de qué hablar. Pero bueno, vamos a centrarnos primero en lo que tenemos hoy, este circuito de Spa, espectacular, tercera jornada después de visitar Paul Ricard y visitar Misano. Las cosas no pueden llegar más parejos a esta, bueno, llamémoslo ese intermedio, ¿no? El circuito que va a ser el Ecuador de las cinco carreras que tenemos en esta McLaren GT4. Tenemos por delante mucha emoción en esta clasificación y después, obvio, con la carrera. Y bueno, para dar más información, para antes de meternos más en materia de hablar del circuito y de todo lo que nos viene por delante, quiero presentar, evidentemente, esta noche una vez más conmigo a mi lado y disfrutando un lunes más, señor Gano. Muy buenas noches. ¿Cómo estás, Rey? ¿Todo Buenas ok? noches a todos. Sí, nada, con muchas ganas. Va a empezar ya la clase, estoy viendo y a ver qué tal, ¿no? El clima está en lluvia que pone ahí, ¿no? Los logotipos de arriba pone que hay un menos, o sea que va a llover cada vez un poquito menos. Así que creo que va a ser estilo F1, ¿no? Esperar casi al último momento para marcar el mejor crono. Por cierto, que no te lo he dicho antes del directo. Hay uno que es el dorsal 68, ¿vale? Que pone no name. No sé si lo ves. O en la aplicación te saldrá un punto. Sí, un punto, vale, ¿Vale? sí, Es Mariano, ¿vale? Del equipo Speed Racing Team. Lo ah, digo vale, porque Mariano. si le enfocas lo verás con la skin. ¿Vale? Pero que es Mariano, ¿vale? Para que te acuerdes. Si no, ya te lo recordaré en directo. Sí, no sabía Bueno, el ha habido un nombre, pero fallo tampoco vale. ahí en la entrada y bueno, no sabe el nombre, digamos, pero es Mariano, ¿vale? Perfecto, cosas que pasan, pasan qué cosas, evidentemente. Y bueno, tenemos a 22 valientes en pista hoy, ganan ya, disputando esta clasificatoria del circuito. Uy, madre mía, cómo se le va ahí precisamente a Mariano, que lo estaba enfocando yo. Ya que es un circuito espectacular este de Spa, yo evidentemente lo sé por Fórmula 1, evidentemente, pero en esta GT4, cuidado, ¿no? Sí, yo creo que, bueno, puse calendarios reales, o sea, puse circuitos que re no, realmente corren estos McLaren, la Copa, y bueno, Spa es uno de ellos. Supongo que aprovechan también el día de las 24 horas y tal, y por la mañana se echan ahí su carrerita, ¿no? Y sí, es un circuito muy grande, obviamente, cuando lo ves dices, uff, GT4 en Spa, encima Claro. lloviendo, ¿no? Son 2 minutos y medio en dar una vuelta, o sea, es increíble el tiempo que tardan. Claro. Pero Sí, eso eso. va. Yo creo que va a estar divertido porque es ancho. Yo creo que con las rectas tiene la opción de adelantarse también bastante. Así que yo creo que va a estar muy entretenida. Más, tenemos 22 pilotos en pista, 22 pilotos que en un circuito de 7 kilómetros evidentemente nos van a dar mucha emoción en unas condiciones, como bien dices tú, y estamos viendo en pantalla que está lloviendo a mares aquí en Spa-Francorchamps, en Bélgica, en un circuito. Uy, cuidado, hay banderas amarillas, pilotos que vemos que están yendo lento, Pousa, Monfils, están evidentemente cada uno buscando su pequeño hueco, ¿no? Sí. Para poder marcar su mejor crono. Hay que decir que lo que iba a comentar son 7 kilómetros de circuito, es una montaña rusa, es un circuito mítico, ¿no? Esa subida de Augusts, después en Pogón, o sea, tenemos zonas muy técnicas que en el GT4, bueno, es un GT4, ¿no? Pero también hay que saber llevar un GT4 por estas curvas. Gano. Sí, al final todos los ¿Qué decís, Mike? vehículos hay que llevarlos al extremo y hay algunos que les sale mejor y otros que les sale peor. Evidente. Y Claro, sí.
Es lo que decimos, ¿no? Es un McLaren, sí, GT4, pero hay que saber llevarlo, sobre todo por las zonas técnicas que tiene el circuito de Spa, sobre todo la parte segundo sector, ¿no? Que es el más revirado, donde tiene esa subcurvita. La primera es más bien recta, ¿no? Potencia pura y dura. Que bueno, la subida de Gus, ¿qué tal se sube con este GT4? Más tranquila, ¿no? Gano. Que con Bueno, un el F1. problema es los charcos que se montan, ¿no? Que es algo que también suele pasar aquí en los en el competiciones, que se forman charcos igual que se formaban en el Porsche Cars, tú te acordarás. Y tanto. Y bueno, eso crea aquaplaning, ¿no? Es verdad que justo ahí en el rush no, pero cuando ya sales el radillón y ya vas hacia la recta, Sí. ahí sí que hay un charco. Si te subes encima de alguno que pase por ahí, escucharás cómo pisan el charco, cómo se escucha el shhh, ¿sabes? Sí. Que vamos, que ahí se van rectos, ¿eh? O sea, ahí no pueden hacer nada porque se van rectos. Pero aún así vamos, tenemos imágenes espectaculares. Y bueno, ya están marcando los pilotos cronos. Recordemos, bueno, he dicho que llega muy, muy igualado, ¿no? En la tercera jornada es el Ecuador del campeonato de la McLaren GT 4, Ganon, Spa, después de Misano y Paul Ricard. Como he comentado, ¿no? Los dos primeros llegan muy, muy, muy parejos en punto. El tercero, tercero, porque ha quedado tercero las dos jornadas primeras. Pero tampoco hay mucha diferencia con los demás pilotos. Lo daremos después en la clasificación, luego cuando den la vuelta de formación y demás, chicos. Pero está muy interesante. Vamos a ver hoy, ¿no? Mira, de hecho, Ives Santana acaba de marcar el mejor crono con 2:34.0. Gran tiempo, ¿no? Sí, y se para, ¿eh? Bueno, al final son 10 minutos de clasificación, tardan 2,5 más la vuelta que tienen que dar al salir de boxes. No sé por qué Ivet ha entrado, es verdad que tiene tiempo de dar otra, pero bueno, lo suyo es mantenerse un poquito para quizás que se equivocan presiones y lo quiere reajustar otra vez. Puede ser. Pero lo suyo es rodar hasta el final, la verdad. Vemos que tienen un poquito de viento de cola en la recta de Kemmel, la recta después de la subida de Radillon de Gus. La humedad, hay mucha humedad, tenemos 14 grados de temperatura, 19 de en el asfalto, ganó. Y por lo tanto los neumáticos van a ser factor clave, lo que va a ser de momento clasificación, carrera también agua, ¿no? Me imagino. A ver, el clima puede cambiar un poquito porque hoy está simulando el sábado y la carrera la simula el domingo y claro, al ser ese salto del día, el propio simulador pues no va a clavar el clima que tienen ahora. O sea, puede cambiar un poquito, quizá llueve menos, quizá llueve más, no se sabe. O sea, ahora mismo no, nadie lo sabe, no sé ni yo que creo el servidor, o sea, no lo saben ellos tampoco. Ellos creen, pueden pensar las probabilidades que hay, ¿sabes? Porque han entrenado durante toda una semana y ellos saben si sale más veces lloviendo mucho, lloviendo poco, si se seca al final, si no, eso ellos sí que lo saben, porque al final han rodado con el server tal cual, va a ser hoy, pero por lo demás no. Bueno, pues viene mejorando el crono Moreno Díaz, que como bien comentabas tú al principio, quien largue más la última vuelta. ¡Uy! Cuidado, corrección. Corrección de Moreno. Vemos que se le fue bastante ahí el McLaren. Es la zona donde yo comentaba, ganó sector 2. El más revirado, el más técnico, donde también estamos viendo que cuesta mucho mantener el McLaren. Sí, sí. Oh, mira, cómo le está costando mucho. Estoy justamente en su onboard de Moreno y venía mejorando el primer sector, pero yo creo que lo ha truncado todo ahí, ¿eh? A ver, viene bajando 2 décimas, o sea que se quedaría muy cerca de Santana. Jiménez creo que va a cruzar antes metas y está en la última frenada y también está bajando 2 décimas, o sea que, pero está muy lejos, ¿eh? Jiménez. Sorprende cuidado, porque, bueno, al final es uno de los que está peleando por el campeonato. Sierra mejorando casi 8 décimas su vuelta. 4 décimas González, cuidado, que también viene volando y está ya llegando a la parada del autobús. Esa famosísima frenada que vienen lanzadísimos los pilotos, tomando referencia del piloto que tiene delante. Y vamos a ver tracción máxima para Mapa Julián Pole, González. Puede mejorar. ¡Uy!
Se quedó a nada Gano. Se pone a 93 milésimas. Se quedó González David Santana. Le da tiempo a dar otra vuelta más. Puede ser la última para él. Cuidado, puede tomar rebufo del piloto que tiene justo delante. Si toma bien la trazada del Radion Diogus, si le puede favorecer. Cuidado, bandera amarilla precisamente de Mariano, que va a pit lane. Al final, el piloto de Speed Racing Team. Se pone calentita la cosa. Y precisamente ahí vemos a González subiendo. Radion Diogus. Y viene rapidísimo, ¿eh? Sí, se está aprovechando muy bien de ese rebufo, ¿no? Pero, claro, si va mucho más rápido que el piloto que tiene delante, pues que es Ortega. Imagínate, Ortega está al 19, aún no tiene ni crono. Pues puede ser que ahora en este sector revirado pues le moleste un poco. Sí, de hecho vemos que viene perdiendo, ¿no? Claro. Dos décimas, ahora mismo Ganon viene por debajo, lo que tú comentabas. Uy, cuidado, bandera amarilla. Es Fernández que se sale, David Fernández, piloto de SRT, que también se para. Ya no va a dar ninguna vuelta más. Y Santana, ¿cómo viene Santana? Santana viene bien, no viene mejorando. El delta es negativo y por lo tanto el que viene mejorando ahora mismo bastante es Martínez, que acaba de empezar su vuelta. Bueno, su última vuelta, ¿eh? Quedan 35 segundos, cuidado, ¿eh? Sí. Viene Jiménez también bajando, pero le falta mucho, ¿eh? Para esas seis décimas. De hecho, con lo que viene bajando ahora, se mantendría cuarto igual. Bonfield viene 3 segundos bajando. La verdad es que está bastante atrás. O de hecho, no había marcado crono bien. No, no tiene crono, sí. Vale. Por eso ya estaba viendo ya. Sí, ahí también te puede engañar. Quizá te dice 3 segundos, pero claro, no sabemos de qué tiempo es, así que. Con Bonfish. Sí, Moreno ya para boxes. Sí, no. Moreno para boxes. Y bueno, Jiménez, a no ser que ahora le salga la chicane, increíble, porque perdió mucho tiempo. Bastante. Que bueno, ha ganado bastante tiempo, pero aquí en la salida ha perdido ahora. Sí, ha perdido mucho en la salida de la chicane. Sí, ha perdido, Moreno puede estar tranquilo, sí. Nos queda la duda de Bonfish, alguno más. Cuidado, amarilla. No, Bonfish va a salir atrás, Sí, no, ha penalizado la vuelta, bueno, estaba parado. Julián no viene bajando, va para boxes. Y bueno, viene bajando Pousa. Uf, una patinada ahí, ha perdido tiempo ahí. Pierro también viene mejorando su crono, vamos a ver si puede mejorar su posición. Está 12º ahora mismo. Eloy Sierra, piloto de Speed Racing Team. Y cómo llueve aquí en Spa, ¿Cómo está lloviendo? Medio segundo, bueno, ahí con Rubén Morón, que venía igualando el tiempo. Qué bien ha hecho la última parte de Eloy. Sí, me pasa. Ahora se coloca décimo. Ha pasado a sus dos compañeros. Eso es. Rubén viene ahí, pero no viene mejorando. Javi Pérez viene bajando. Plaza también viene mejorando 2 décimas, que está en 14ª posición. Vamos a ver que tiene un piloto delante, puede servir de referencia, piloto de GG Sim Racing. Bueno, al final es un circuito muy largo. Larguísimo. Y con que te salgan 3-4 curvas bien, ganas un montón. Mira, no, Pérez solo una al final, pero bueno, buen resultado. Y viene Plaza y Evangelista también bajando los dos. No, se ha ido largo, bastante, sí. Bastante. Se ha ido bastante. Luis Plaza y lo ha perdido todo, Sí. Bueno, lo que decíamos, ir detrás de alguien, ¿no? Que en este caso creo que era Evangelista. Pues la ha perjudicado, la verdad. La ha perjudicado ahí, no ha tenido una buena visión y no ha podido tener esa referencia de frenada. Bueno, pues a todo esto se lleva de nuevo Ivette Santana la pole, Cuidado que se ha quedado a 93 milésimas González y Jiménez. Se ha quedado en 4ª posición. Ojo. Sí. Interesante el dato, Cuidado que se pone calentito, sobre todo de cara a la clasificación general, que la daremos ahora a continuación, en el momento que se pongan los pilotos ya en la parrilla de salida. Y bueno, recordemos, parada obligatoria, Gano. Eso es. Como siempre, parada obligatoria, se abrirá la ventana de parada de boxes, evidentemente, como siempre, el comisario saldrá y nos lo comunicará. Y nada, a correr, a darle gas en todas las condiciones. De momento no llueve, vamos a ver ahora en carrera, Sí, estaba dejando llover, pero no. Ya dice el... La vecina zona mojada, además. Nos lo dice bien claro.
Ya dice el ingeniero que sí, que sí, que llueve y que vamos, que salgan con el neumático de lluvia. De hecho, llueve Bastante. bastante y pone que va a llover en la media hora bastante más, ¿eh? Así que importante. Sí, el plus que pone ahí arriba, ¿no? Además de la Exacto, nube. sí. Ojo, ojo, que se pone calentita la cosa. Interesante, nos quedan 2 minutos y medio por delante, más la vuelta al circuito. Por lo tanto, nos quedan aproximadamente unos 5 minutos para que comience el Gran Premio de Bélgica, el Gran Premio de Spa, el Gran Premio que es el Ecuador de este campeonato puntuable para el Rock de ISR. Sí, recordemos que clasifican los 10 primeros, los 10 mejores clasificados, los que más puntúan, los más constantes de cada gran premio que llegan, ganan, si te parece, de la siguiente manera. Con Ives Santana con 106 puntos, ganó 48 puntos en el primero y 54 puntos en el segundo. Pero es que José Jiménez está con 102 puntos, a tan solo 4 y 54 puntos en el primero y 48 en el segundo. Pero la diferencia, ¿qué fue? La vuelta rápida o la pole, ¿no? Ganó. Exacto, la vuelta rápida de carrera da 2 puntos y Ives Santana se las ha llevado las 2 veces. O sea, ha sido el más rápido Correcto. en las 2 carreras, pero es eso. En una ganó Jiménez y en la otra ganó Ives, pero gracias a esos puntitos extras, pues Ives hoy parte líder y muy favorito para la carrera que vamos a tener ahora, porque Jiménez, como vemos, está, vamos, sale cuarto. Ay, 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 que nos gusta el salseo, pero cuidado, que el que es tercero y siempre va tercero es Javier Pérez, que ha quedado tercero en los 2 primeros grandes premios, tanto en Paul Ricard como en Misano. Cuarto, Damià Bonfils, que este puede ser hoy el más tapado, ganó o el más perjudicado, porque va cuarto en la clasificación general con 69 puntos, 86 puntos Javier Pérez, pero es que con 69 puntos tenemos a Bonfils, a Edu Martínez, que hoy parte en octava posición. Y Jordi Moreno también sexto con 69 puntos, empatados los tres, ¿eh? Ojo que está to todo esto muy parejo, muy, muy igualado. Con Javi Prieto séptimo con 51 puntos. Octavo a Luis Plaza 45 puntos. Noveno Rubén Morón 44 puntos. Y en el top 10 Julián González con 40 puntos. Pero es que podemos seguir leyendo que tenemos con 38 puntos a Rubén Vives. Con 31 puntos en decimosegundo lugar a Ángel Fuentes. 28 puntos a Eloy Sierra. 26 puntos empatados a Ortega y Pousa, que están decimocuarto y decimoquinto respectivamente. Decimosexto, David Martínez con 22 puntos. 18 puntos empatados José Cuellar y Jesús Cos. Decimonoveno, Juan Evangelista con 12 puntos. Con 11 puntos están Francisco Lara y Misael Válido. Con ningún punto tenemos a David Fernández y con menos 2 puntos a Miguel Ángel Martínez. Bueno, puntuando casi todo, por no decirte todos los pilotos ganó Sí. y igualadísimo todo, en parte media, parte alta, no puede patinarse nadie, entre los 10 primeros puede haber muchas luchas, pero es que a partir del décimo para abajo se puede enganchar muchos ahí, es que los 10 primeros van al Rock y eso mola. Claro, hay ganas, la verdad. La verdad es que sí, chicos. Bueno, pues Ives Santana, que hoy parte de nuevo desde la pole, está primero en la clasificación general de pilotos. José Jiménez, ojo, parte desde la cuarta posición y está segundo, a nada, 4 puntos del líder. Pero vamos a ver lo que inventa Javier Pérez, que está quinto precisamente detrás de José Jiménez. Hoy se puede abrir muchas puertas, ¿no, Ganón? Puede haber pasar cositas. Vamos a ver cómo plantean los pilotos la carrera. Sabemos que va a ser una carrera larga, dura. Bueno, son 50 minutos de carrera, pero Sí. claro, son 2 minutos largos, ¿no? 2 minutos y medio estamos viendo por vuelta, en el cual, en esta montaña rusa de subidas, de bajadas, vamos a ver batallas y esperemos buenas, bonitas, ¿no? Sí, también yo creo que es una, tú lo comentas, ¿no? Es una oportunidad para dar un golpe ya casi definitivo, Claro. ¿no? Porque al final son 5 carreras este campeonato, estamos en la tercera, o sea, es el Ecuador y si aquí ya le sacas bastante puntuación al segundo, pues lo tendrás muy encarrilado, ¿no? Y también para las que están más atrás, ¿no? Claro. ¿Qué es lo que tú dices? Hostia, Jiménez, Bonfils y Pérez.
Están en unas Claro. posiciones un poco más, bueno, que es la Cuidado. oportunidad de Moreno, de Julián, ¿no? De algunos pilotos también que están ahí por la zona media como Martínez, bueno, Sierra, ¿no? Lo que decíamos. Yo creo que esa es una oportunidad muy buena también para recortar muchos puntos en el campeonato. Edu Martínez, por ejemplo, quinto, Jordi Moreno, sexto en el Mundial, Edu Martínez, séptimo, Javi Prieto. Es que claro, son. Bueno, Prieto, mira, Claro, también está claro. a final de todo, pero Martínez, Es que tiene 20, me Moreno refiero, están ahí ¿no? delante para, hostia, pillar buenos puntos y, bueno, luchar por esa tercera, cuarta posición, ¿no? Porque esos pilotos están más abajo. Claro, Veremos. porque. Claro, porque hay circuitos que a un piloto le va mejor, a otro circuito que a otro piloto le va mucho mejor. Ahí están los cracks que le van bien todos los circuitos, evidentemente. Pero lo que tú dices es el día de las oportunidades, en condiciones en las cuales. Muchas veces más, como siempre se suele decir, ¿no? Gano en las manos del piloto, en lluvia, hay que saber controlar todo, evidentemente, y saber gestionar cada momento. Si no te importa, vamos a saludar también a todos los espectadores que nos estén ahora mismo viendo en directo en el canal de Aerosport. Muy buenas noches, chicos, aquí desde Aerosport Televisión. ¿Cómo estáis? Pónganse todos cómodos porque el espectáculo va a comenzar en el momento de que nuestro comisario nos dé el green, green, green y comience el espectáculo, porque las salidas siempre son muy bonitas en todas y cada una de las carreras, sea de cuatro ruedas, de dos ruedas. La verdad es que las salidas siempre son las más emocionantes, ¿eh? Y más en estas condiciones, ¿no? Ya ves. Importante el calentar neumático. Recordemos, los GT4 no tienen los calentadores que tienen los GT3 en el Assetto Corsa Competizione. Y esta vuelta larguísima de formación, ¿no? Que fíjate, ya son las 3 y 6 en el Ya simulador, ves. 3 y 7. Se han pasado 7 minutos desde que ha empezado la sesión esta de carrera. Y tanto Recordemos que daño. no empieza ahora, ¿eh? Donde está aquí la F1, sino que empieza en la Dando la bajada, ¿eh? vuelta. Vale, sí, dando la primera curva, ¿no? En la Exacto. bajada. Vale. Pues 14 grados de temperatura, lloviendo a mares y viene más lluvia todavía en Spa, en la tercera jornada de la McLaren GT4 de Aerosport, puntuable para el Rock de ISR. 18 grados de temperatura de asfalto, sube viento a favor. Vamos a ver que se están preparando ya todos los pilotos y ve Santana de nuevo defendiendo la pole. Vamos a ver lo que se inventa Jiménez, que parte desde la cuarta plaza y esto va a comenzar en cualquier momento. Vamos a ver todos ahí en paralelo afrontando la bajada antes de la subida, la famosísima Gus. Ahí los vemos. Bueno, aquí los espectadores están pues mejor, ¿no? Que en la Fórmula 1, las Sí, cosas sí. como son. Y allá van. Vamos a ver. En el momento que el comisario nos dice el green, 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 comienza el espectáculo en Aerosport. Comienza el espectáculo de la tercera Accidente. jornada. Accidente en la parte de atrás. Vamos a ver que estamos viendo a pilotos que ha habido ahí. Toques abiertos. Hay una pequeña brecha y vemos a Prieto. Vemos a Ortega, Vives, con mucho. Bueno, Vives está directamente en boxes. Sí, vive en boxes. Martínez, mira, 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 aparte de atrás, cómo está esto de calentito, mano. Arriba Santana, se ha escapado, le ha metido 0.3 a González. Moreno está rodando tercero y Jiménez, cuatro, los cinco primeros. Mantienes todas sus posiciones, pero en la parte media, ay, mamá, cómo viene aquí la parte media. Plaza, Cos, Bonfils, décimo quinto, ya derrapando, saliéndose de pista Bonfils, poniéndose en paralelo en la bajada, cuando más llueve, dando espectáculo a este hombre, Damián Bonfils. Recordemos que tiene que remontar para no perder muchos puntos en el día de hoy de cara a esa clasificación general. Mira, 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 qué besito lo está dando la bajada de Pugón. ¡A toda leche! Cuidado estos GT4 que bajada corren, ¿eh? Sí. Corren mucho. Vamos a ver, porque se están entre Moreno, González, pero voy a poner la Helicam, que me sitúe un poquito, ver las distancias, ahí las vemos. Santana 0.8 y el grupito que se ha formado de 1, 2, 3 y puede ser que se enganche también ahí Pérez. En ese grupito de cuatro, gano. Sí. Vaya salida, un poquito accidentada la parte de atrás, pero de Sí, momento. luego lo vemos, creo que ha sido Labrit con uno de los de GC Sim Racing. Ahora no sabía decirte qué pilotos eran. Seguramente pues sería Ortega.
y no sé si Martínez puede ser. Pero bueno, justo antes de las subidas, que ha sido un accidente, la verdad que muy malo para ellos, porque no ha sido lo típico que es en la subida o mientras están subiendo, ha sido justo en la bajada antes de la rasante, de cambio de... pues ahí, boom, se han dado un golpe lateral y bueno, por suerte los demás más o menos han podido esquivarlo y solo han sufrido daños, parece ser que dos coches, veremos cuántos entran en coche, en boxes a arreglar, perdón, pero por lo demás ha sido bastante limpia. Vemos en la parte de atrás que aquí seguramente entren algunos en boxes, pero madre mía, cómo el que viene para nota es ahora mismo Bonfields, que está ya rodando décimo tercero, adelantando a todos como si llueve un GT3 este hombre que viene volando. Y vamos a ver dónde puede llegar la remontada de Bonfields, que recordemos de que no puede perder muchos puntos de cara a la clasificación general. Donde este hombre, Ives Santana, sigue liderando, sigue tirando 0.6 de González, pero no se va, ¿eh? Ganón, cuidado. El grupito de 5, y la verdad que con el rebufo, pues Santana no se está escapando. Eso te voy a comentar, Gano, que te estamos viendo que el rebufo está haciendo efecto, ¿eh? Le hemos visto como González se ha ido acercando poco a poco. Bueno, está a medio segundo, 0.6, dependiendo del sector que sea. Y vemos Bonfields que está ya decimosegundo, Gano. Este hombre que le han dado para beber y salía último, ha remontado. ¡Uy, cuidado! Golpe. Cuidado. Bueno, Bonfils, que ha pegado a Fernández, pero nada, ha sido un golpe ahí lateral y la verdad que Fernández ha aguantado bien el golpe. No, es que la ha pillado ahí en frenada en curva y podía ser que le hiciera un trompo, pero no, ha aguantado muy bien, la verdad. Viene on fire, viene con todo Bonfils, que ya está ahí, décimo segundo a 0.1, es una prolongación de Fernández. Ojo, muchos ojos a este hombre, en ese espectáculo puro y duro. Y detrás vemos a Plaza, que también quiere adelantar a Evangelista, quiere quitarle esa décimo tercera posición, lo quiere hacer por fuera, igual que Bonfils, dos dobles, overtake, ahí lo tenemos, dos dobles adelantamientos entre Plaza y Evangelista. Bueno, Evangelista no se lo ha puesto muy fácil, que digamos, y tampoco Fernández a Bonfils, ¿eh? Cuidado, que están arriesgando mucho, y lo que comentábamos, la carrera es larga, es un circuito largo, cuidado con el desgaste, Jiménez, sobre todo con el agua, ¿eh? Que Jiménez ha pasado a Moreno y está intentando también Javier Pérez ahora aprovecharse de... Uf, cómo viene de rápido ahora Moreno en esa frenada. Viene con todo Moreno, ahí lo vemos, justo detrás de Jiménez y con Pérez enganchadísimos. Cuidado que González no quiere saber nada de ese grupo, se quiere ya por él, a por el hombre del día, por otra jornada más de Ives Santana liderando. Pero vamos a ver lo que González le puede guardar, ¿eh? Vemos a Bonfils que se pone de nuevo un décimo, tirando, quitándose uno tras otro a los pilotos. Su siguiente presa es Rubén Morón, que está robando décimo, lo tiene ya ahí a 2 segundos, 1.7, 3 décimas en una curva. Pero ¿qué es esto? Está chetado este hombre, Dios mío. Sí. Viene volando, Gano. Ojo con Bonfils, ¿eh? En la parte de arriba, lo que decía, vemos a González, que se ha separado y le ha metido 1.2 a Jiménez, que no puede seguir de momento el ritmo porque tiene enganchadísimo ahí a Moreno. Vamos a ver Moreno, que es una prolongación también de Jiménez. Quiere arrebatarle esa tercera posición. Cuidado que no se estorben mucho, porque claro, las batallas le vienen muy bien a Ives Santana y a González, ya ni te cuento. Y cuidado que no se pueden enganchar los que vienen detrás, como Fuentes, Martínez, que vienen ahí todos juntitos, Sierra, que lleva enganchado a Pousa, y Rubén Morón, que está ahí un poquito como en tierra de nadie, pero ojo, que tiene que mirar por el retrovisor, Gannon, porque llega Bonfils, que llega con todo el hombre, que llega el bicho, the driver of the day de momento. Y de parte de atrás tenemos a Ortega, decimoséptimo, un grupito aquí también guapo, ¿eh? Entre Valtor, Ortega, Prieto y el hombre sin nombre. Sí. Mariano, sí, sí. Aquí el problema creo que es que alguno de estos de los de GG Sin Racing es el que ha tenido, voy a mirarlo, es el que ha perdido posiciones. Ah, no, es Rubén Vives, ha perdido 11.
Nueve posiciones ha perdido Ortega, es lo que te digo. Ortega creo que ha sido uno de los perjudicados en ese accidente. En la salida. Sí, en la salida. Y claro, seguramente tiene ritmo para estar ahí en el top 10. Y claro, tiene que ir adelantando, como ha hecho Bonfils. Al final, cuando no sales en la posición, bueno, en este caso sales perjudicado y tienes más ritmo, pues bueno, toca adelantar, ¿no? Y en estas condiciones es complicado. Pues Bonfils ya está ahí, ya está 0.9 de Morón. De este hombre, del piloto de Speed Racing Team, en la parte de arriba sigue muy pegado Moreno. Moreno, Jiménez. Sí. Vamos a ver. Y ojo González, que ya está. Se echa muy encima de la parada de autobús. Si quizás si González le diese un poquito de guerra a Santana, se puede hacer un grupo de 5 guapo, Sí, sí. A ver, puede pasar, puede pasar. El tema es ese que con el rebufo, si nos atacan. El problema es ahora Moreno a ver qué táctica quiere hacer, ¿no? Porque tiene la... ¡Uy! La patina ahora. Cuidado, que quizá Javi Pérez puede aprovechar. Vamos a ver que llegamos a la zona de la subida. Mira los charcos, ¿Cómo se nota? Como tú comentabas, Gano, los charcos que hay en el asfalto, cómo se van formando y cada vez llueve más, Llueve mucho más. ¡Buah! ¿Cómo se comen la curva de arriba? ¿No existe? Bueno, deja bastante, sí, el competición. También te digo que cuidado con eso, con arriesgar mucho, que quizá vemos algún drive-thru por el juego, Vale, muchos avisos. Pero ahí ves, ahora no he tenido la oportunidad Moreno de atacar a Jiménez ya, porque... Uy, cuidado, Se ha salido ahora. Bonfils décimo ya también. Está ahí ya, está detrás de Pousa, que lleva unas cuantas vueltas detrás de Eloy Sierra. Que, bueno, yo creo que ha perdido un poquito de ritmo Eloy, Vamos a ver la última vuelta de Eloy. La última vuelta de Eloy ha sido 2.37. Bueno, ha sido su mejor vuelta, de hecho. 2.37.257, 2.37.292. O sea, están rodando todos casi igual, Bueno, menos Bonfils, 2.35.2. Pero claro, vuelta anulada. Sí. Mira cómo viene, Gano. Allá va. Le ha mostrado ya las intenciones a Pousa. Recordemos que llevamos... ¿Cuántas vueltas llevamos? Tres vueltas, tan solo en tres vueltas. Este hombre salía vigésimo segundo y ya está décimo, luchando la batalla con Pousa, poniéndolo nervioso. Lo intenta hacérselo por fuera. Lo hace Bonfils. De nuevo Bonfils dando espectáculo. Siguiente víctima. Siguiente estación. Es Eloy Sierra, que está rodando octavo. ¡Qué espectáculo de Bonfils! En los primeros 10 minutos de carrera, toda la atención para este hombre. ¡Qué espectáculo, Y cuidado González, bueno, se ha ido 1.1 ahora ya. No, lo ha adelantado. Javi Pérez a Moreno, perdona. Sí, Pérez a Moreno, sí, ya lo vemos. Cuarto, quinto Moreno, pierde coma Moreno, cuidado, que no es capaz de seguir el ritmazo que están llevando, en 2.35.0, 2.35.2, bueno, Moreno, 2.35.1, bueno. Jiménez se está poniendo las pilas ya, Lo digo porque ahora está más cerca de González que González de Santana, O sea, cuidado, está ahora más pendiente del retrovisor González que de lo que tiene delante. Bonfils en paralelo ya con Sierra, pero este hombre que tiene hoy un GT3 o un GT4, Gano, impresionante, ya está ahí luchando con Sierra, cuidado, le tapa el interior, el veterano piloto de Speed Racing Team. Vamos a ver lo que tiene guardado aquí en la subida Bonfils, donde se lo hace también el piloto de equipos Driver Emerald Racing, le coge toda la aspiración, trazada diferente, ha metido antes el interior y en la subida saliendo con mucha más velocidad Bonfils, ha sido mucho mejor y ahí va con mucha velocidad afrontando la recta de Kemmel antes de esa parada espectacular. Y en la parte de arriba comentábamos que la vuelta rápida que va a marcar Jiménez, 2.34.745, Gano, es el hombre más rápido, más veloz en el agua. ¡Buah, qué carrera! Y cuidado con los... con las paradas en boxes, Primero, porque el circuito es muy largo y posiblemente les doblen. Sí. Porque es la parada en boxes. Uy, cuidado, Bonfils casi se lleva por delante a Sierra. Lo hemos visto en la onboard. Madre de Dios. Wow. Y eso, comentaba que cuidado con las paradas en boxes, porque luego es verdad que hemos visto en las otras carreras como luego se esparce más el grupo, ¿no? Como que luego cuando ruedan en solitario...
Algunos sacan más ventaja, otros hacen mejores paradas, pero no hay estas batallas. Se quedan algunas, pero no hay tanta batalla como la que vemos antes de la parada en boxes. Es una pena, ¿eh? Y ojo que ya está encima Jiménez de González, como comentabas tú, Gano, que estaba más cerca Jiménez de González que Pérez de Jiménez. Vamos a ver en qué momento este hombre está marcando vuelta rápida. Santana, yo creo que lo sabe y ha Sí. cambiado el ritmo, ¿eh? Hombre, Santana. lo ven, ¿eh? Ellos también ven que el Claro. nombre de Jiménez está en morado, entonces ahora mismo Santana sabe que Jiménez se lleva esos 2 puntos extra. Cuidado, Pousa y Morón, adelantado Ahí Morón. está. Ahí está Morón, décimo, los dos batallando. Le coge toda la aspiración Pousa. Espectacular la carrera que nos están ofreciendo. Ahí lo vemos. Tiene que levantar Pousa. Levantó, porque si no se llevaba puesto a Rubén Morón. Al piloto de SRT. Y Jiménez se mantiene también. Otra vuelta de momento detrás de Jiménez. Vemos a Bonfils, que ya está colocado octavo. Ahora sí, se la hizo a Eloy Sierra en la parada del autobús. En la salida de la curva. Bueno, aquí iba a decir de la última, ¿no? Aquí es la penúltima curva. Exacto, sí. Es la penúltima, es la costumbre. Y vemos a Ortega también adelantando a Kos en la batalla por la decimoquinta, decimosexta posición. También lo está haciendo Plaza. Plaza con Evangelista. Decimotercera plaza para él. Y esto está muy, muy igualado, ¿eh? Vamos a ver ahí Juanma, que sale muy pegado. Mira la subida. Uy, cuidado ahí. Bajada totalmente diferente. Sí. Cuidado ahí, Plaza ahí. Plaza, porque Plaza ahí quizás sí que le han dado un aviso, ¿eh? Ahí sí que ha recortado bastante, ¿no? No ha hecho una trazada buena. Eso es. Bueno, sí, no ha ganado mucho tiempo, que digamos, Plaza. Y bueno, seguimos en la parte de arriba. Jiménez a 2-0.2 de González, que está haciendo un auténtico carrerón González. De momento se ha mantenido los primeros tres giros pegado a Ibé Santana, y donde vemos ya que no tiene paciencia Jiménez, ¿eh? Sabe que le está cortando el ritmo. Está viendo que Ibé se está yendo a 1.1 ahora mismo. Poco a poco le está metiendo décima a décima a estos dos, y cuidado que no es eso, que Pérez se puede recomponer y puede engancharse también y meterle pues presión a Jiménez, ¿eh? Cuidado que se puede juntar de nuevo esos tres. En la parte media tenemos a Martínez, también muy cerca de Fuentes, en la lucha por la sexta y séptima plaza, donde tienen a Bonfils ya a 3.5, 3.7. Yo creo que tiene un problema Bonfils. ¿Se ha ido de colar? No. Se mantiene Ortega adelantando a Evangelista. Sí, lo que decíamos, tiene que ir remontando porque es el que sufrió el accidente al principio, que Eso seguramente es. incluso lo tiene un poco roto el coche, ¿eh? Es muy Puede probable. ser. Puede ser, puede ser. Pedro Ortega, y lo vemos, piloto de GGUSIN Racing, rodando décimo cuarto, intentando dar caza a su compañero, bueno, compañero del club. Aquí no hay nadie que sea compañero, aquí son todos rivales, entre comillas. Pero bueno, Así es, sí. es lo que hay. Y bueno, la lucha por la décima, undécima, decimosegunda posición está servida. Bueno, espérate, no, perdón, me he confundido entre Pousa, Morón y Sierra, la novena, décima, undécima posición, perdón. Ahí está, porque Bonfils le ha metido 2.5 a Eloy. Ahí lo vemos al fondo, a Bonfils, que está ahora mismo en tierra de nadie, a 2.9, le ha recortado bastante a Martínez, que está rodando justo detrás de Fuentes. Cuidado, que no se pueden dormir estos dos. Se llega el tiburón, que llega el bicho, y cuidado de la parte de arriba, que ya ha bajado. Uy, 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 qué interesante se pone esto, Ganon. Qué interesante se pone esto. Vemos cómo traza diferente Jiménez de González, quizás para cogerse fuera el spray o para refrigerar un poco. Puede ser Puede ser, los sí. neumáticos. Sí, refrigerar los neumáticos. Sí, aunque bueno, sigue lloviendo y pone que va a seguir lloviendo, ¿eh? O sea que en teoría no tendría por qué tener problemas de sobrecalentamiento porque no se está secando. Cuando se seca, sí, pero La parada, perdona, Gano, la parada es obligatorio cambiar neumáticos o pueden mantener los que llevan puestos. Si no creo que les llegue hasta el final, ¿no? no, van a cambiar, seguro. Cambian, ¿no? Sí. Vale.
quizás ponga hasta gomas de más lluvia extrema, ¿no? Porque yo no sé si aquí hay lluvia extrema o intermedia, como no, en la Fórmula 1. Es lluvia, lluvia solo. Solo tienen uno y es de lluvia. Sí. Wow. Es de lluvia, full lluvia. O sea, aunque se seque, tienen que ir con los de lluvia. Ok. Pero que a veces llueve más, ¿eh? Yo veo más cortina de agua, lo veo que se van a hacer quizás más charcos. Es un espectáculo, de verdad, lo conseguido que está este juego. Los gráficos son espectaculares. Igual que son las espectaculares las batallas que nos están ofreciendo los pilotos con Ortega, con Plaza. Bueno, aquí se han separado un poquito ahora. Se han dado un pequeño respiro entre los pilotos. Rubén Morón está 0.4 también, esto grupito de 3, Rubén, Sierra, Pousa. Pero bueno, yo me quedo con los de arriba. Mira, ¿eh? 1.4 le acaba de meter y ve Santana. Vuelve a cambiar el ritmo. Vamos a ver la vuelta que hace. Están rodando los de cabeza, ganaron en 2.35, ¿eh? Sí. Los cuatro primeros en 2.35. Y después los cuatro siguientes en 2.36. Curioso. Vamos a ver, porque no sé yo... 35-8, no está consiguiendo, a ver, que está muy cerca, que ha hecho 35-8 y la mejor de Jiménez es 34-7. O sea, no sé si es porque ahora va a llover más y quizás imposible, ¿sabes lo que te quiero decir? Sí. Aunque ahora intente tirar, que está tirando porque se ve la diferencia. Joder, ¿y tanto? De hecho... No sé qué ha pasado ahora, que Jiménez está más lejos, ¿no?, de Julián. Se han distanciado aquí un poquito. No sé si ha habido intento de adelantamiento por parte de Javi Pérez. Raro, ¿eh? Yo creo que ha sido quizás Jiménez que ha cometido más error que en otra cosa, ¿eh? Se ha ido a 1.1 González por eso, ahora mismo. Y, por eso digo y que... González a 1.3 de Santana. O sea, que realmente el que ha cambiado el ritmo ha sido Santana. Y yo creo que, como tú dices, el que ha cometido el error ha sido Jiménez. Cuidado. Que está lloviendo más. Sí, está lloviendo más y yo creo que le ha pillado también un poco... Se le ve ahora cometer más errores, sí. Vemos que está corrigiendo bastante ahora mismo. Jiménez está teniendo problemas. ¡Ojo! Mira cómo se cuela en la bajada. Bueno, se coló ahí... Está teniendo bastantes problemas ahora mismo Jiménez, lo que tú comentas, está lloviendo mucho más. Cuidado el desgaste de los neumáticos y cuidado los undercut, que pueden funcionar aquí al ser un circuito largo. Cuidado, el quedarte una vuelta más en pista, el tener los neumáticos quizás más estropeados. ¡Buah! Va a estar de locos. Buenas tardes, buenas noches a Carlos, a TV Competizione, que está ahí, nos saluda en el chat. Buenas noches, crack. Y ojo, vuelta rápida, bueno, la vuelta rápida sigue manteniendo sí. Jiménez. Me había asustado, he visto ahí el morado. Digo, bueno, Pousa muy encima de Morón, que es la batalla. Mira cómo ha salido ahí Pousa, vamos a ver que le puede meter ahí la presión al piloto de SRT, que bueno, de momento mantiene la mente fría, la sangre fría de mantener a Pousa y se abre la ventana de boxes. Sí. 10 minutos para ello. 10 minutos, y eso tienen que tener mucho cuidado porque, claro, la vuelta es de 2 y medio, entonces antes de 2 y medio que quede, tú tienes que controlar. O sea, lo suyo es entrar en esta o entrar en la siguiente, pero no apurar mucho como a veces han hecho en otros circuitos, porque puede ser que no te dé. O sea, tienen que estar muy pendiente del crono que hay en medio, ¿no? De que es la cuenta atrás que les queda de los boxes. Hoy sí, pues mira, Jiménez boxe, cuidado, tira, tenía problemas, claro, mucho sí. Problema para Jiménez. Yo creo que va a ajustar las presiones porque está lloviendo más. Ahora pondrá neumáticos nuevos, seguramente, pues eso, ajustará un poquito más las presiones. Y fíjate que tiene que hacer todo esto y luego la bajada en box. O sea, es larguísimo, Cuidado, cuidado que aquí van a pasar ya cositas, cuidado que aquí van a cambiar ya las cosas y vamos a ver por qué. Uy, Fernández. No, que se la ha cerrado al último momento Ortega. Qué larga es la parada, Gano. No, la parada es larguísima, ha dado la vuelta por ahí, fíjate cómo lo está adelantando todo el mundo, ya, que lo ve, sí, lo han visto por ahí cómo daba la vuelta. Ahora está entrando a la calle de boxes. Claro, sí, esa es la oficial, sí. Y ahora tiene que pararse, estar unos segundos y luego salir, sí.
impresionante. Cuidado aquí, el tiempo que se pierde es muchísimo, más la parada, más todo. Y vamos a ver González, vamos a ver Santana y sobre todo Pérez, que es el que estaba luchando con el señor Jiménez. El segundo clasificado de la general, que entra en boxes, el primero de los cuatro mosqueteros que estaban luchando por cosas interesantes, el que tiene la vuelta rápida ahora mismo en su haber. Mira, DT para Drive Thru para David Fernández. Estábamos con él y le he visto cómo se ha saltado la... Bueno, se ha ido largo, ¿no? La última chicana, porque está lloviendo más. Están cometiendo ahora más errores por eso, ¿no? Por la lluvia. Estabas acostumbrado que estuviera así un poquito poco mojado, pero es que ahora fíjate cómo llueve, ¿eh? Se nota en la intensidad también. Y seguro que ellos por dentro también la están notando, que ahora llueve mucho más. Mira, voy a montar, de hecho, en el interior de los pilotos. Vaya, y tanto, mira, se van larguísimo en pugón. Madre mía, cómo se ha ido Fernández. El piloto de SRT, David Fernández, cómo se fue largo en pugón. Y es lo que comenta Ganón. Vamos a Evangelista y Cos Evangelista, por delante Cos. Y se pone tensa la cosa. Y séptimo ya está Bonfields, que está 0.3, Ganón, del señor Edu Martínez. Da igual que llueva, que truene, este hombre va con el cuchillo entre los dientes y va por nota el señor Bonfield. Recordemos, quedan 7 minutos todavía para que entren a hacer su parada obligatoria, recordemos. Pit lane para González, Ganon. Empieza los bailes en la parte de arriba, no se lo ha pensado González, ¿eh? Uf, madre mía, cómo ha tenido que adelantar Bonfield a Martínez, porque... Se ha ido largo la chica, luego se ha incorporado, se la ha cruzado delante. Bueno, increíble. Me lo he perdido. Me lo he perdido porque estaba viendo los que estaban entrando en boxes, tanto sí. Moreno, González, que son pilotos. Mira, González, que hay que estar atento a saber dónde viene Jiménez. Y si se la puede hacer o no, cuidado. González, recordemos que iba rodando segundo toda la carrera detrás de Santana. Que sabe que ya han entrado tanto Jiménez y González, y donde Pérez es el que lo tiene ahí a 2.3, lo puede ver tranquilamente por el retrovisor. Y vamos a ver dónde sale Jiménez, dónde sale. Cómo van cambiando todos que entran en boxes, cómo van cayendo. Sí, mira, Jiménez ha tardado 1.46, vamos a ver el tiempo que tarda. ¿Te acuerdas que te lo comenté, que lo puedes ver ahora? ¿Eh? Desde la aplicación, pues ahí sale. O sea que vamos a ver ahora cuando salga. Estamos con Jiménez, ahora mismo va a ir ya a la chicán. Sí, está llegando a la parada de autobús. Lo tenemos a González, ahí lo tenemos. Y ahí está afrontando la línea recta de la Fórmula 1. Sí, bueno, está aún parado. Cuidado González, lo tienen que soltar ya. Pues no. Pues 1.37, sí. Ha tardado un pelín más que creo que Jiménez, 1.44, 45. Un segundo más ha tardado. Vamos a ver ahora. Ahí está. Porque saliendo, bueno, tiene que subir. Sí, sí. Neumático frío, ahí viene Jiménez con mucha velocidad, cuidado, va a salir los dos en paralelo, ya llega Jiménez, cuidado, con mucha más velocidad, le va a coger el rebufo, González se tiene que hacer lo más ancho posible, tiene que decir, mira, madre mía, le ha quitado las pegatinas, Ganon, cuidado Jiménez, que le ha quitado muchísimo a González, sí. Lo ha adelantado, la parada de boxes ha sido un poquito más lenta de González, pero qué jugada de Jiménez, que tiene que tirar como un auténtico jabato, donde vamos a ver Santana, donde va, que ya entra en boxes Santana precisamente, Ganon. Se lo han tenido de chivar y dice, tú entra, no vaya a ser que este tío que va volando, cuidado Jiménez, la vuelta que puede hacer ahora mismo, Bueno, importante, ¿sabes? Esta vuelta para Jiménez. Sí, no, el tema ha sido sobre todo que llegas con mucha más velocidad a la parte de la recta, porque ellos salen de boxes, tienen que hacer la subida, serpentea, luego se tienen que incorporar, hay un charco en la salida, y claro, Jiménez viene con toda la velocidad de subir o rush, ¿no? Y claro, cuando vas tan justo, ahí tiene más posibilidades de adelantar el que está, bueno, el que viene ya en vuelta, ¿no? Y veremos ahora con Santana, a ver si es capaz de recortar esa distancia o no. Claro, vamos bueno, a ver. Entran casi todos ya porque les quedará poco tiempo. Les queda una vuelta más por entrar, la verdad, algunos.
Ahí están todos entrando, como bien comenta Ganon, todos en boxes. Viene Jiménez ya por afrontando el último sector del circuito con mucha velocidad. Vamos a ver dónde está, dónde tenemos al señor Santana. Aquí lo tenemos, que va a parar ahora mismo. Ahí está, parando Santana. Pérez se ha mantenido otra vuelta más en pista. Y ahí llegando Jiménez en la parada de autobús, ¿eh? Santana es que va muy rápido. Sí, sí, sí. Santana, a ver, le sacaba un segundo y pico. Es verdad que el problema también de González, que ha hecho una parada un pelín más lenta. No ha sido mala, pero la ha hecho más lenta que Jiménez. Cuidado que llega Jiménez, ¿eh? Afrontando la última curva. Ahí está. Y todavía está Santana saliendo. Sí, está saliendo Santana. Ahí está. Acelerando, pero claro, va a pasar lo mismo que antes con González, ¿eh? Cuidado, que el undercut aquí puede ser importante. Ahí llega con todo saliendo Santana. Uy, se ha tocado, cuidado. Uy. Ha tocado el muro en la salida, ¿eh? Le pasa. Y por delante, Jiménez. No, Jiménez y González, han pasado los dos. Dios mío de mi vida, jugada maestra, le han podido los nervios a Santana, que ha cometido el error en la subida de bus, en la salida de boxes, y donde le ha permitido a Jiménez pasar de ser tercero a ser primero virtualmente, porque Jiménez todavía está en pista. Claro, eso te iba a decir, Pérez va a entrar ahora, porque si no, no da tiempo. Tiene que entrar ahora sí o sí, y ahora veremos dónde sale, ¿eh? ¡Ojo! Pues espérate que no haya perdido posición incluso con Pérez Santana, ¿eh? Habrá que verlo ahora. Porque es que ya te digo, ha salido de boxes y ha tocado las vallas que hay a la izquierda. No tenemos repetición, ¿no? Me cago en la leche. No, de ese momento creo que no hay... No las guarda, esos toquecitos no los guarda. Pero bueno, se ha visto en el directo, o sea, en mi directo se ha visto como se ha ido ahí un poquito largo, ha querido hacerla a fondo y hay que soltar gas. Con estas condiciones hay que soltar. Pérez lo sabe, entra en boxes, también lo hace Martínez, los dos. Y bandera amarilla para Moreno. Cuidado, ha habido un pequeño, bueno, no sé. No sé si sí, es raro en esa curva, sí. Era raro en esa curva, la verdad. ¡Uf! ¡Qué buen momento acabamos de vivir, señores! ¡Espectacular! Aquí en Spa, Spa es mágico, lo hemos visto, lo estamos diciendo, que pueden pasar muchas cosas y más en estas condiciones. Y mira, Bonfils, también este tío va a lo suyo, también ha hecho adelantamiento a Fuentes, está colocado noveno. Martínez, sí. Sierra, que está entrando en boxes. Javi Pérez está saliendo ya. Y Jiménez aún tiene que hacer la parada de autobús, ¿eh? Ah, no, ahora para. Pensaba que... Tiene el último pit, ¿eh? Como Red Bull. Cuidado, ¿eh? Claro. Eso engaña, ¿eh? Eso engaña mucho. Cuidado, vamos a ver. Me había engañado, sí. Hemos sido engañados. Viene con todo Jiménez. Cuidado este hombre que puede hacer hoy una machada importantísima en la... siendo el primero en parar. El primero de todos. Pérez se mantiene. No, Pérez va a perder muchos puestos, ¿eh? Bueno, a ver. Están ya sí, bajando. Están bajando ya, pero... Ahí arranca Pérez. Ya la pasarán, ¿no? Sí, está muy por detrás, sí, parece, ¿no? Sí, está bastante por detrás. Ahí vemos cómo sube Pérez, ahí pasa Jiménez, pasa González. Pero... Ivette. Bueno, ahí está, ¿eh? Piensa que Ivette ahora viene como a velocidad, ¿eh? También. Claro, pero la ha ido por poco, ¿eh? La ha ido por poco. Es lo que te comentaba. Que Ivette, con ese golpe, aparte que ahora quizá tiene daños, ha perdido muchísimo. Fíjate que no puede seguir el ritmo de Jiménez y González, ¿eh? Hostia. Cuidado con esto, porque es un cambio en el campeonato importante, ¿eh? Radical, porque hemos visto lo que hemos comentado al principio cuando damos la clasificación, una carrera para Ivette Santana, otra carrera para Jiménez, pero... Se ha dado la vuelta a la tortilla, ¿eh? Sí. Tanto, ¿eh? Y tanto, y parecía que no, porque salía cuarto Jiménez, le tiró el undercut a todos los que tenía delante, a González, a Santana, a todos los que tenía, y... Les hizo la jugada, que decir, evidentemente, que Santana tuvo ese problema en la salida de boxes y, de hecho, está teniendo muchos problemas para poder seguir el ritmo que está manteniendo Jiménez. Bueno, pero... vuelta 35-1, ¿eh? Sí, pero esos problemas son porque, coño, que te están apretando.
Claro, Al final uno no comete errores si no le aprietan, ¿no? Esas carreras fáciles que tenía Vettel o que ha tenido Hamilton o incluso Verstappen, al final Eso no es. tienen accidentes porque no les aprietan. Ahora, cuando ya le aprietas, pues se cometen los errores de Vettel en Hockenheim, ¿no? Y otros que se conocen. Entonces, ya ha sido la presión del grupito de cuatro, ¿no? De esa batalla bonita que hemos tenido de esos cuatro pilotos. Y que, bueno, aún no ha terminado. Cuidado, ¿eh? Que González está a 3 décimas. O sea, Jiménez no se está escapando. Y Pérez, bueno, ahora vamos a ver, ¿no? Tiene que calentar los neumáticos un poquito y vamos a ver si Santana tiene muchos daños o Eso no, es. porque, bueno, esos muros son de cemento, ¿eh? Las cosas que hay ahí no No son tiene. conos, ¿eh? Son. Le ha dado a muro, muro, entonces no sé el daño que tendrá. Y estos coches son frágiles. Vemos a Kos que le habían marcado un drive-through. Y ha tenido un stop and go, sí, porque no debe haber cumplido o al entrar en boxes se ha pasado de velocidad y tiene un stop and go. O sea, ahora tiene que pararse y 30 segundos. O sea que. Vale. Bueno, Pousa está muy lejos porque está 2 vueltas por detrás, parece. Pero Sí. puede ser que. Bueno, va a perder posiciones ahí con Y Martínez y espera. Prieto, seguramente sí. Vamos al espectáculo de arriba. Cuidado, cuidado, Espera, vamos González, ¿eh? arriba. Sí. Dos, vamos al espectáculo de arriba porque estoy viendo a González. ¿Qué quiere ganar hoy aquí? ¿Qué ha dicho Pedro ¡Uf! Jiménez? Que uy, se han dado un pequeño toque en la Se han subida, dado, ¿eh? se han dado, se han dado. Dale, Sí. sí. Un pequeño toque. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Hay nervios! ¡Que viene González! Va a ponerse en paralelo con Jiménez. Que lo llegan los dos ahí en la recta larguísima de Clemel. ¿Dónde van a poner? ¿Dónde van a primero McLaren al máximo? Llegan los dos side by side. ¿Quién tira más tarde el paracaídas? Vienen ahí los dos en paralelo. Frena Jiménez. Se tocan. Se vuelven a tocar un poquito. Vamos a darle un pequeño espacio. Levanta, levanta, levanta González para que pase Jiménez. Le vuelve a dar otro pequeño toque. Estamos en la bajada de la montaña rusa de Spa y todo esto, señoras y señores, le viene bien a este Hombre, hombre, a Andrés míralo. Santana. Ahí está Gano, está enganchadísimo. Y Pérez, cuidado con Pérez, que no quiere perder la oportunidad también de lo que pueda suceder aquí. Porque, mamma mía, qué últimos 15 minutos de carrera no se nos vienen por delante, señores. Y tan solo hemos dado 12 vueltas a este circuito. Bueno, Pero claro, qué con 12 vueltas. 2:30 que tardan, con 2:30 que tardan, no, la verdad que. Mira, en las otras carreras siempre habíamos tenido como batallas de 2 o de 3 y esta estamos teniendo de 4, ¿eh? Y encima para eso, para la victoria, ¿eh? O sea, importantísimo Atención. porque hay bueno, los dos Uy, Evangelista primeros, brilla. digamos. Sí, La Evangelista, pre algún trompo quizá. completa. Sí, nos vamos arriba, nos vamos arriba. Nos quedamos aquí. Plaza, bandera amarilla también. Madre mía, cuidado, problema. Uy, Plaza, cuidado, se queda atravesado Plaza. Sí, Cuidado que cuidado, se ha ¿eh? quedado atravesado Plaza. Intenta reincorporarse a pista. Es que Ahí lo cada vez. vemos. Uy, la ha Uy, patinado otra vez. Es que uy, cada vez está cuidado. más mojado. Y. Cuidado, 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 cuidado. cuidado. Vale, Qué bien, gran. bien. Pues eso, lo que decía. Cada vez está más mojado. Y claro, pisar estos pianos como se ve. Sí. Patina mucho. Entonces, como entres Claro. un poco de lado, un poco pasado, intentes corregir, acelerar, pues. Hay trompos y bueno, vamos a ver aquí delante que no pase algo parecido, ¿eh? Con la tensión derrapen y trompen. De momento están dominando muy bien el McLaren y es una batalla increíble, ¿eh? Yo diría que la mejor carrera, ¿eh? Al menos por delante, digamos, porque las otras y Vettel y Jiménez, la verdad que se distanciaron después de las paradas y ni tanto en Misano ni en Paul Ricard hubo la pelea que hay aquí, ¿eh? Es que ahora mismo, Vaya. bueno, que nos digan los que están en el chat. Yo es que no sé por quién apostaría, ¿eh? Porque Madre del amor hermoso. Julián le he visto. Uy, Rubén Morón acortando la última curva por delante porque estaba sintiendo la presión de Ortega y recortó la curva, la penúltima curva, mejor dicho, del circuito de Spa, que está ahí encima Ortega metiéndole muchísima, muchísima presión. Bueno, pues en la parte de arriba, cuidado, Santana 1.0 de nuevo de González, vuelven a cambiar el ritmo. Tanto como Jiménez como González se dieron ahí un pequeño. Bueno, pues se midieron las fuerzas un poquito Jiménez y González. Jiménez no dio su brazo a torcer. González le avisó diciendo:
para la siguiente te espero. Y Santana ha dicho, chavales, como os peguéis, yo estoy aquí. Y Pérez dice, si cae algo, aquí estoy yo también. Están los cuadros en un auténtico pañuelo. Nos están ofreciendo un auténtico espectáculo en esta tercera jornada de la McLaren GT4. Puntuable del Rock de ISR y Ortega, ahora sí, adelanta Rubén, madre mía, haciendo drift, entrando cruzadísimo, el piloto de GG Sim Racing, adelantando al piloto de Speed Racing Team. Yo no sé qué le pasa a Kos, si le han descalificado, si se ha retirado. Se ha retirado, ¿no? Sí, vale, porque al final ya iba último y no iba a poder hacer mucho más. Sí, Ortega, la verdad que, bueno, es lo que comentábamos, ha sufrido ese accidente y poco a poco está intentando remontar, ¿no? En una carrera pues que quizá estaba ahí para hacer sexto, séptimo o incluso más, ¿no? No sabemos nunca eso. Cuidado ahora que ha cambiado el ritmo Jiménez, ¿eh? Vemos que están rodando ahora en 2.37 esta última vuelta y ha cambiado el ritmo, le ha metido 0.9 casi el segundo ahora mismo a González. Sí. Se está quedando. Sí, se está quedando atrás, ¿eh? Santana no es capaz tampoco de meterle presión suficiente a González, ¿eh? Lo veo que le cuesta. Santana tiene que tener, lo tú dices, Gano, tiene que tener daños, ¿eh? Yo creo que sí. Algo de daños tiene que tener. A ver, no quitamos mérito, ¿no? Al no, pero no, al, claro. Al carrerón, ni mucho menos, que están haciendo González y Jiménez. Hombre, viendo a Ives Santana como ha estado rodando la primera parte de la carrera, evidentemente, la mitad de la carrera, pues viendo que está rodando tercero, costándole llegar a González, que tiene a Pérez muy pegado justo detrás. Cuidado, bandera amarilla de nuevo, Evangelista se vuelve a colar. Prieto muy atrás, Martínez, Pousa, fíjate Pousa, vigésimo primero. Valtor, lo vemos, décimo sexto. Mariano en su estreno, uy, vemos que se va larguísimo, décimo quinto. Pero es que la lucha arriba está siendo brutal. Mira, vuelve a echarse encima, 0.4 González de Jiménez y a 1.1 ahora Santana de González. Es lo que digo, ¿no? Parece que cambian el ritmo y Santana le cuesta muchísimo, ¿eh? Pérez, cuidado, que le puede meter en cualquier momento el monoplaza. Yo creo que a Santana gano. No sé qué opinas tú, ¿eh? Pero van a pasar cositas. No sé, me estaba intentando ver a ver qué pasa aquí. Se notan los rebufos, eso está clarísimo. Mira Rubén Vives, cómo se tira y se cuela. Cuidado, se coló ahí Rubén de Evangelista. Sí. Y adelanta ahí a los dos compañeros de club. Y por delante Juanma de Rubén. Sí, verdad, están teniendo estos dos. Dime, Gano. No, IDT para Valtor, Misael Válido, que bueno, es lo que decíamos, aún pueden pasar cosas. Cuidado, se tira. ¡Uy! Julián. No. Y por delante. Sí, se ha tirado y la ha adelantado. Sí. Es que no sabía si lo iba a conseguir, claro, o no. Yo me he confundido un poco por los colores del lila y el azul, claro. Pero sí, González ahora liderando, Gano. Cuidado. Vamos a ver, que parecía que Jiménez estaba marcando un nuevo ritmo de carrera. Pero no, bueno, de hecho la vuelta ha sido 35-9. Ha sido un adelantamiento raro, ¿eh? No sé, parecía incluso que como que le dejaba pasar, no sé, ha sido raro, la verdad. Sí. Por eso me ha sorprendido muchísimo, además, en esa zona que es muy rara, ¿no? A la hora de, para meter ese tipo de adelantamiento, sí. Pero bueno, vamos a ver la estrategia también que tiene Jiménez, ¿no? Quizás Jiménez lo que le conviene es controlar. Si va sobrado, ¿eh? A González, o intentar que Santana cometa algún error, o que Pérez quizás adelante a Santana, ¿no? Ayudar quizás a Pérez a que adelante a Santana y él... No sé, vamos a ver qué se le pasa por esa cabecita a Jiménez, pero hay que decir que tan solo le quedan 9 minutos y medio, le quedarán 2-3 vueltas, no más, Gano. Que esto está acabando ya, qué rápido se está pasando el Gran Premio. Buenas noches, aquí Kike Ricarte, ¿cómo estás, amigo? Ortega ha perdido posición con Morón, ¿eh? Habrá tenido ahí algún trompo, algún problema. Bueno, carrera complicada. Mira, por fuera que tiene el interior ahora sí. En la parada de autobús, qué adelantamiento. Aguanta Rubén por fuera. Qué adelantamiento bonito intentaba hacerla. Cuidado. Ortega.
Y viene con todo paralelo, los dos vienen calentitos, ¿eh? Porque llegan ya unas cuantas. ¡Uy! Se vuelven a tocar en plena recta. Vamos a ver la frenada. Cierre el interior ahí. Con todo Rubén. Aguanta Ortega. Sí, los dos en paralelo. Esto acaba mal, ¿eh? Esto acaba mal, ¿eh? No me gusta esto, Gano. Vamos a ver la subida. ¡Ay, ay, 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 ay! No quiero mirar. Me da miedo. Por delante Ortega. Por delante Ortega de Rubén de momento. Sí, se la quiere volver aquí ahora con el rebufo. Claro. Habiendo trazado mal, pero la ha patinado a Rubén, ¿eh? Ha perdido ahí un poquito de velocidad. Vamos a la parte de arriba de nuevo, la batalla bonita que tenemos en la parte de arriba. Qué bonita carrera estamos. Bueno, lo que tú decías, ¿eh? Mira que la primera carrera fue chula, la segunda ha sido chula, pero es que está siendo espectacular la tercera, teniendo a cuatro pilotos ahora mismo con opciones de ganar la carrera, evidentemente, porque, como tú bien comentabas, Ganon, yo todavía no lo veo muy claro, ¿eh? No, yo por eso comentaba si sabían más o menos a quién apostarían, porque... González se notaba que había algunas zonas donde iba rápido y Beth sigue estando ahí. ¿Tiene el coche roto? No, eso no lo sabemos. Pero sigue estando ahí. Es verdad que le falta ese ritmo. También es verdad que Jiménez tenía la vuelta rápida antes de las paradas, o sea que realmente Jiménez iba rápido. Pero yo creo que Beth tenía la carrera bastante controlada. Si no es por el toque ese en la serie de boxes, yo creo que estaría delante, ¿eh? Estaría más cerca peleando, vamos. Sí, claro, evidentemente, pero que la parada de boxes, la jugada de Jiménez ha sido de locos, de estar tercero a ser primero, a liderar, y de momento, bueno, yo creo que ha dejado pasar a González, lo mantiene ahí a raya, ahora parece que se acerca mucho, Santana también parece ser que se acerca ahora a Jiménez, vamos a ver en qué, cómo ruedan en esta vuelta los pilotos. 2.36.5, 2.36.3 Jiménez, 2.36.0 Santana, 2.36.2, están ahí, ¿eh? Uf, es que aquí están igualadísimos, ¿eh? Fíjate. Aquí importante salir con mucha tracción para pillar rebufo. Vamos a subirnos en la onboard de Santana, si te parece, que así vemos la pelea también de adelante. Perfecto. Yo te voy a comentar, Bonfil sexto ya, ¿eh? Sí, sí. Es de locos, lo de este tío hoy es de locos, ¿eh? ¡Qué carrera se ha marcado Bonfils! Y se está marcando porque no tiene muy lejos a Moreno, ¿eh? Ahí lo tiene al fondo. Vamos a ver si llega. Le quedan 6 minutos y medio. Muy lejos lo veo yo, pero bueno. Viendo cómo está yendo este tío en agua, de verdad que espectáculo Bonfils, ¿eh? Y la parte de arriba, como bien comentaba Ganon, ahí tenemos a Santana, tenemos a Jiménez y tenemos a Pérez. Bueno, y a González. Es que están los cuadros en un pañuelo ahora mismo, ¿eh? Nos estamos llegando... nos estamos acercando más al final y esto va a ser, no sé, ¿tú crees que esto va a ser última vuelta, Gano? Uf, tomar mucho riesgo última vuelta, ¿eh? Se puede ir todo a tomar por culo, ¿eh? ¿Sabes lo que te quiero decir? Claro, ahí está historia. Pero, ¿y si no te queda otra? Porque ahora mismo, viendo cómo están, yo creo que se están estudiando o están guardándose algo los pilotos. Porque ya. Que quedan dos vueltas, no quedan más. ¡Uy! Cuidado Santana. Mira Santana. Problemas para Santana. Se mete por el interior con todo Pérez. En paralelo empujón. En la bajada de empujón. Perdió el control un poco Santana. Mantiene el interior. ¡Ojo Pérez! Esa oportunidad. Está viendo que los de arriba se van. Mantiene el interior. Las entrelazadas rapidísimas. ¡Uy! Santana. Cuidado. Graba. Sí. Pérez no tuvo ahí respeto. No respect de Pérez. Le dijo a Ibet. Espera que yo también estoy aquí. Tengo el interior, mira. Santana, problemas. Se le va muchísimo atrás. Parece ser que está lloviendo muchísimo más todavía ahora. Ganon, sí. ¿Eh? Está lloviendo mucho, ¿eh? Más, ¿eh? Está lloviendo mucho, sí. Madre mía, lo que está lloviendo ahora mismo aquí en Spa. Cuidado, que esto, bueno, eso hubiese sido la Fórmula 1, hubiese sacado bandera roja hace ya más de una hora. Uy, cuidado, se fue por fuera Pérez ahí. Larguísimo. Uy, DT. DT, ese que se ha salido por fuera, que era Pérez. Ay, amigo, Die true. Ahí lo tiene, lo tiene que cumplir. Uy, pues se va a ir muy atrás, ¿eh? Le va a pasar a Bonfils, Fuentes. Qué pena. Bueno, ha querido arriesgar de más. Y ya tiene que hacer pues todo el paso por boxes, que es larguísimo, claro. No es como si lo haces en Paul Ricard o otro circuito. Aquí es que se le ha ido la carrera, lo que decíamos, a tomar por culo, ¿eh? Y tanto. ¡Qué pena, Ganon! Con lo bien que lo había hecho, cómo lo había puesto dos bemoles ahí con Ives Santana y al final pudo adelantar
Y ahí vemos los puestos que va a perder Pérez. De momento, sexto, ahí lo vemos. Llega Fuentes, lo van a adelantar muchos pilotos. Y vamos a ver Jiménez con González, que siguen los dos ahí. R que R, cuidado que llegan doblados, ¿ganó? Sí, están mirando doblados. Cuidado los doblados. Ha sacado una brechita de un segundo, ¿eh? Santana tira la toalla, ¿eh? Santana va bueno, a intentar. Más que ha tirado la, más que ha tirado la toalla, yo creo que con la pelea perdió muchísimo, porque hacer dos, tres curvas en paralelo en agua se pierde mucho tiempo. Y tanto. Oportunidad de oro para Jiménez de, bueno, pues de intentar. Bueno, mira, cuidado, ¿dónde les puede meter los doblados a Jiménez ahí? González, ¿eh? Que pueden jugar. Un papel importante de cara al final del desarrollo de la carrera, porque está siendo espectacular. Mira, mira cómo da con las luces. Jiménez advirtiendo. No sé si es Pousa o alguno de ellos. Uy, mira, Pousa se quita. Le ha obligado casi. Ahí, uy, casi se toca ahí con el DSRT. Madre de Dios. Madre de Dios, Bueno, porque los otros están en pelea. Es Prieto y... No, no era Pousa, era... Es Prieto y Misael Válido, sí. Y Válido, sí, ahí lo tenemos. ¡Wow! Vemos ahí cómo llega también Idibet. Bueno, yo decía, yo digo, y ves entrar a tirar la toalla. Ahí está, Sí, bueno, a ver, no ha tirado del todo. Es verdad que había esa posibilidad de que se la liaran los... Los doblados, ¿no? Que es la gracia también de las multiclases. En este caso no, ¿no? Pero, claro, los doblados aquí, pues, influyen bastante también. Y, bueno, había esa posibilidad, ¿no? De que le molestaran y le pillaras. Pero es difícil, es difícil. Se han quitado... Quizá tarde para Jiménez, seguramente, ¿no? Pero se han quitado bien, se han quitado bien. Y vamos a ver que vamos a entrar ya, en cuanto pasen por línea de meta, en la última vuelta... del Gran Premio de Spa, el Gran Premio de Bélgica. Ahí lo dice, está la última vuelta. Correcto, todos correctos con el comisario. Última vuelta para González, última vuelta para Jiménez. González se va a llevar una carrera hoy. Madre mía, para verla repetida, para tenerla en la hemeroteca. ¿Cómo ha revolucionado todo Jiménez con su parada en boxes? De hecho, se va a llevar la vuelta rápida de carrera, ese 2:37.2. No, perdón, ese 2:34.7, perdón. Sí, 34, ¿cómo? Imagínate, ¿eh? De 34 se están en 37, o sea, imagínate lo lentos que van ahora con la lluvia. 3 segundos casi, más lento, cuidado. Impresionante, vamos, sin gran ritmo de carrera, gran ritmo de vuelta a vuelta que han mantenido o están manteniendo de momento todos los pilotos en este Gran Premio de Spa. Espectacular, ahí vemos a los tres primeros desde la cámara, espectacular. Viendo cómo González está tirando con todo lo que puede. Tiene otro doblado delante. Vamos a ver si es capaz de metérselo a Jiménez. Si Jiménez va a ser capaz de mantener esa segunda plaza. Si va a querer ahí o morir con las botas puestas. Si va a intentar echar el resto. Pero ya está 1.7 de González. Que este tío ha hecho un grandioso carrerón. Julián González, piloto de equipo Driver Emerald Racing. 2:34, 2:36 por vuelta, ¿eh? Es impresionante. Sí, sí. Es impresionante el tiempo que tardan por vuelta los GT4. Bueno, tampoco los GT3 tienen que andar muy lejos, ¿no? Los GT3 que están en 2 minutos. Bueno, claro, mojado ahora mismo no sabía decirte. Claro, claro. No, no sé, no lo tengo memorizado. Pero bueno, increíble la carrera y bueno, cómo han ido sufriendo, ¿no? Porque al final... Nosotros lo hemos disfrutado, ellos seguramente también, pero a la vez sufriendo, ¿no? Por mantener el coche en pista con la lluvia y todo. Uy, Prieto, muy encima de Párido, ahí lo vemos los dos, luchando por la 18ª y 19ª plaza. Y vamos a ver la parte de arriba que está llegando también ya al final. El señor Julián González, qué carrerón, qué carrerón hemos vivido hoy lunes. Aquí, lunes 13 de noviembre del 2023. Espectacular. Uy, espérate, aquí ve Santana, que lo he visto muy cerca de Jiménez. Sí, sí, está a 8 décimas, sí, sí. Lo he visto ahí en la prueba de frenada muy cerca y ahí está González, que gana la carrera. Segundo Jiménez, tercero Santana. Bandera amarilla para Morón. ¡Uy, Morón fuera!
pudo haberse tocado con Ortega, quizás, que venían los dos batallando. Uf. Cuarto entra Moreno Díaz. Sí. Quinto lo va a hacer este hombre, que para mí va a ser el piloto del día, Bonfils. 22º salida de parrilla. Acaba de pasar quinto por línea. Cuidado, cuidado, cuidado. Foto finish ahí. Uy, 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 foto finish entre Fuentes y Martínez. Fuentes por delante. Bueno, 0.0, Sí. 0.0, sí. 0.096, es increíble. ¡Qué locura! Evangelista, bandera amarilla, también se sale de la misma zona, uy, que su compañero Rubén. Que vemos ahí que está entrando con... Bueno, había ahí, no sé si era un doblado. No, el Pérez. Pérez que ha hecho el drive-thru y al final ha quedado, pues mira, justo detrás de... Madre de amor hermoso, Pérez. No entra, ni en el top, no entra ni en el top 10, sí, sí. Ni en el top 10. Al final Rubén se ha resalcido y se ha acabado en el top 10. Fíjate, 11, Canon, de estar luchando por la victoria. Sí, sí. Esa salida de curva, ¿no? Se ha ido recto, largo, mejor dicho. Y bueno, al final ese drive-thru en la última vuelta, ¡Buah! ¡Qué mala suerte! Vemos que pasa Blaza, pasa Evangelista ahí, 14ª posición. El piloto de Speed Racing Team. El hombre sin nombre, Mariano. Ahí lo tenemos, en 15º lugar. David Fernández. También por la última parte del circuito de Spa-Francorchamps. Que no defrauda nunca, nunca defrauda este circuito. Ya sea en las condiciones que sean, da igual. Pero no defrauda. Y va a pasar ahí también el señor Francisco Lara, piloto de Spirit Racing Team. Que son los que falta por entrar. Peto pasó. Martínez también. Bueno, abandonaron. Y ahí tenemos a David Martínez. Perdón, David Fernández, que pasa por línea de meta. Y Francisco Lara, que lo hace también en estos momentos. Bueno, pues victoria para ese hombre, para Julián González. Espectacular carrerón que hemos vivido aquí en Aerosport, chicos. No digáis que no, que hemos disfrutado como auténticos enanos viendo la batalla entre esos cuatro gigantes que han estado arriba. La remontada de The Bonfils, las batallas en la parte media. No se puede pedir más, Gano, ¿eh? De verdad, para acabar un lunes, qué mejor manera de así, ¿verdad? Sí, sí, la verdad que ha sido carrerón, ¿eh? Mira que las condiciones no eran las más favorables, ¿no? En ese sentido, pero ha sido una grandísima carrera. Yo creo que hemos visto muchísimas batallas. Circuito largo, sí, pero no solo la lluvia, sino ellos, sobre todo, han dado una batalla y el circuito en sí, ¿no? Yo creo que las grandes rectas, aunque parecía una locura meter los McLaren en Spa, pero mira, corren en la vida real y yo creo que no. De momento es eso. Yo creo que ha sido de las mejores en lo que es la batalla de arriba, ¿eh? Espectacular, no, yo lo que llevamos de temporada de la McLaren, GT4, de las tres carreras, para mí, a la parte de arriba, evidentemente, ha sido de locos, o sea, de locos, de verdad, porque cualquiera de los cuatro podía haber ganado. Me hubiese gustado haber visto a Pérez ganar, si no hubiesen mostrado ese drive-thru, pero me hubiese gustado haberlo visto esas últimas vueltas con Jiménez, González, ahí. La verdad es que ha estado muy entretenida la carrera, ha estado espectacular el fallo de Ives Santana en la salida de boxes, que hemos tenido de todo, Ganon. Sí, es que sí. Ha sido espectacular. Veíamos el dominio total de Ives, ¿no? Que parecía ser que se iba a llevar otra vez el Gran Premio, pero son carreras y hasta la bandera de cuadros, siempre lo hemos dicho y siempre lo diremos aquí en Aerosport, hasta que no se pasa la bandera de cuadros, no sabes realmente en qué puesto acabas. De verdad, para vérsela repetida la carrera, darle las gracias y la enhorabuena a todos los pilotos en esas condiciones extremas en Spa, el espectáculo que nos han dado, mantener ahí ese McLaren GT4 dándolo, exprimiéndolo al máximo y, como siempre, disfrutando, ganó un lunes más de la McLaren GT4, de verdad, hasta la siguiente carrera, que será dentro de 15 días, no sé. Exacto, sí, tenemos Silverstone. Tenemos Silverstone, otro circuito también ancho. Veremos si hay también, como es clima real, veremos si hay lluvia o no hay lluvia. O sea, puede ser que se vuelva a repetir la lluvia. Y luego tenemos el final de fiesta en Barcelona, que bueno, es el 4 de diciembre. Veremos si llueve o no llueve. Pero de momento, pues la siguiente la tenemos el día 27, como tú dices, es dentro de 2 semanas en Silverstone GP.
Perfecto, pues dentro de 2 semanas, chicos, después de ver este auténtico carrerón aquí en Spa, os vais a perder Silverstone. Yo no me lo perdería. Para ello, seguid a Aerosport aquí en Twitch, dale ahí al corazoncito, dale a la campanita para que os avise, para que os diga, que ya estamos en directo. Y también no olvidéis seguir a Aerosport en todas sus redes sociales, en Twitter, en Instagram. Y como no, chicos, si queréis saber más información, en su página web, www.aerosport.com. Por mi parte, Gano, he disfrutado como un niño un lunes más junto a ti, como siempre, aprendiendo y disfrutando de estas grandes carreras de la GT4 de McLaren. Un placer y nos vemos dentro de 15 días, Rey. Eso es, muchas gracias por estar aquí como siempre y gracias a todos y nos vemos dentro de 2 semanas. Adiós. Adiós.